En este programa tuvimos 17 mil mujeres que se empoderaron de tecnología y queremos que tú nos cuentes desde tu emprender, desde lo que tú has hecho, por qué eres, por qué a ti las TICs te han ayudado, no solamente a ser emprendedora, sino también a ser exitosa. Todos, todas nosotras, todas las mujeres, en mi caso lo puedo decir como ministra, tenemos una admiración profunda por ti y nosotros necesitamos que tú nos jalones a más mujeres a creer en ellas, a creer en la tecnología, pero también a emprender nuevos proyectos. Karen, muchísimas gracias por ese súper recibimiento. Estoy súper contenta de estar aquí contigo también, de poder saludarte. Ya no veo la hora de estar en Barranquilla. Ya casi la próxima semana, el 22, viajo para estar allá en mis vacaciones de diciembre. Y bueno, claro que sí, me encantaría contar con, contarles a ustedes cómo ha sido mi proceso, cómo he venido utilizando las TICs para lograr cada uno de mis objetivos y emprendimientos. Resulta que yo, desde hace como, bueno, desde que fui señorita Colombia en el 2011, recuerdo que inicialmente que existía Twitter, después comenzó a existir Instagram, y me di cuenta que Instagram era una super herramienta para poder dar a conocer todo lo que hacía como señorita Colombia, y después como presentadora de televisión, y poder compartir como que todo mi estilo de vida con muchas personas. A raíz de eso comencé a crear como una comunidad de personas que siempre estaban ahí, tanto para compartir conmigo, pero también para trabajar, porque al final las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, se han convertido en una herramienta súper importante de trabajo, porque no solamente comparto muchas cosas, sino que a través de ellas muchas marcas me contratan para yo poder divulgar información. Entonces, a raíz de eso, pues lo que siempre tratamos de hacer las personas que tenemos esos alcances positivos es poder seguir creciendo nuestras cuentas para poder seguir utilizándolas de una mejor manera, dándoles un excelente uso, un uso responsable claramente, porque así debemos usar nuestras herramientas, ¿no? De manera responsable. Luego, en el 2018 empecé con un emprendimiento que se llama Daniel Álvarez Boutique, que hoy está ya más grandecito, ya antes era un emprendimiento, ahora ya oficialmente es una empresa, y en ella vendo accesorios, joyería y ropa, y también entendí que era muy importante, no solamente ahora las redes sociales como Instagram, sino también plataformas como la web, para empezar también a crecer más mi proyecto y a llegar a diferentes fronteras, porque afortunadamente estos nuevos modelos de negocio a través del internet no tienen límites, o sea, llegan a cualquier parte a través de simplemente marcar un www.danielalvarezshop.com y con eso pues ya llegamos a muchas personas. A raíz de eso pues empecé a utilizar todavía también la parte de la web y a mezclarla con el Instagram, y así consolidar todavía mejor mi negocio, sobre todo en momentos, por ejemplo, cuando llegó este año, 2020, y se nos entra la pandemia, entendí que Internet e Instagram fueron los que salvaron la vida de mi negocio, porque si no hubiera sido a través de estas redes, y yo con mi centro comercial, el local cerrado, yo hubiera tenido que estancar mi negocio por muchos meses. Afortunadamente contamos con estas redes y con estas plataformas para poder seguir impulsando todos los productos y poder seguir perfeccionándolos, porque en este mundo hay muchas cosas por indagar y por seguir descubriendo para llegar a más y más lejos, ¿no? Luego, a raíz de todo lo que me pasó de mi situación de salud, bueno, es súper bonito saber que las redes sociales tocaron de una manera muy especial los corazones de muchas personas y comencé a llegar como a países en Sudamérica, en Norteamérica, incluso muchas personas en Europa también escucharon de mi historia, y a través de todos estos numerales y todo esto, mi historia se dio a conocer muchísimo y me trajo también mucha más audiencia, y cada vez me vuelvo una persona más fuerte en ser influenciadora, ¿no? Eso, como te decía ahorita, mi trabajo se ha multiplicado incluso ahora que estoy amputada, tengo muchas cosas que hacer,
De las cosas que más disfruto es poder compartir todo mi proceso con esas personas para motivar, para llevar un mensaje de optimismo, para llevar un mensaje de motivación, y que todo lo que nos proponemos, como lo decías tú al principio, lo podemos lograr cuando tenemos ganas, pasión, tenemos los objetivos claros, tenemos metas y queremos trabajar, ¿no? Para nosotras las mujeres en especial, no hay nada imposible. Cuando nosotras queremos algo, vamos tras ello y somos incansables hasta el momento en que lo conseguimos. Entonces, sería pues este espacio muy importante para decirle a las personas que están conectadas que deben tener muy en cuenta en las redes sociales, que deben tener muy en cuenta estas plataformas que nos ofrecen para nosotros poder crecer, no solamente tener un negocio físico o un punto físico, sino, ¿sabes?, como expandir nuestras ideas y llegar a nuevos horizontes. Mira, Daniela, hay algo súper importante. Eso quiere decir que nosotras queremos ser mujeres más empoderadas, con mayor tecnología, ser mujeres que realmente podamos cumplir nuestros sueños a través de la tecnología. Yo creo que hoy este ministerio se ha convertido en el ministerio más social de todos los ministerios. Cuando el presidente Duque me nombró como ministra, muchos me decían, bueno, si tú eres tan social, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar un vuelco al ministerio? Y el ministerio hoy es el ministerio de la gente, el ministerio de las mujeres, el ministerio de las mujeres emprendedoras. Y yo quiero aprovechar también este espacio para decirte y para invitarte que nosotros vamos a abrir un proyecto de tiendas virtuales en todo el país. Son 20.000 tiendas virtuales para las mujeres emprendedoras. Y ojalá tú también nos puedas acompañar en este gran proyecto que nosotros tenemos de empoderamiento de las mujeres colombianas que queremos que se empoderen de las tecnologías, pero que también las usen de manera responsable. Y yo creo que tú eres el gran ejemplo de este país de cómo poder utilizar hoy las herramientas tecnológicas, el Instagram, cómo poder utilizar un Twitter o cómo poder utilizar el Facebook y seguramente otras plataformas más de manera responsable, de manera segura y también generando acciones positivas para que otras mujeres sientan que sí es posible y que los obstáculos es lo que uno se pone en la mente. Los obstáculos no existen y eso es lo que nosotros hemos aprendido de ti, Daniela, y por eso queríamos que tú fueras esta gran anfitriona de las tecnologías, de las comunicaciones y que todos los que nos están viendo en este momento sepan que te admiramos y que tú vas a poder arrastrar a más mujeres a empoderarse y a saber que hoy tienen una gran oportunidad en este ministerio. Yo me la paso viendo también, yo he aprendido un poco de redes, pero cada vez me enamora más saber que las plataformas nos abren puertas. Y cuando veo las fotos de tu Instagram, me inspira muchísimo y siempre creo que esa es la forma en la cual uno tiene que utilizar este tipo de herramientas. Y queremos también, Daniela, que tú desde tu experticia un poco también nos cuentes cómo has aprendido tú como mujer, porque me imagino que en el marco de esta pandemia todos nosotros tuvimos que aprender muchísimo más de las herramientas, de las redes, del Instagram, y queremos como escucharte y saber cómo tú has podido utilizar las redes. Ya nos contaste de todo tu emprendimiento, pero cómo tú crees que ha sido esa influenciadora positiva para el mundo, para Colombia, y quiero que nos des un mensaje muy especial a todas las mujeres del país. Tú eres el digno ejemplo de mandar ese mensaje, porque yo creo que con ejemplo uno realmente tiene cómo mandar mensajes positivos, esperanzadores, y hoy este ministerio le está devolviendo también las esperanzas a las mujeres colombianas. Mira que esa es una súper bonita pregunta, porque bueno, yo imagínate, desde que fui señorita Colombia, siempre consideraba que desde ese momento en adelante como presentadora cumplía como con los requisitos de ser una mujer, con los estereotipos normales para ser presentadora, que era una mujer alta, una mujer físicamente estaba saludable, al mismo tiempo muy bien cuidada y todo este cuento. Y luego un día cualquiera, este año me pasa lo que me sucedió y
Y me doy cuenta que luego la gente más me quiere, la gente más me admira, la gente más me dice guerrera, más me siguen. Y es impresionante porque es muy lindo saber que la gente finalmente no te quiere por tu físico y no te quiere por cómo te ves, o porque eso es lo que creemos, que la gente que triunfa es la gente perfecta o la gente que tiene los estereotipos para poder lograrlo. Y luego yo, amputada, con una cicatriz enorme en mi abdomen, y saber que a pesar de eso vienen cosas maravillosas para mí, no solamente desde ya las redes sociales, sino también ahorita en televisión que vuelvo a presentar, y bueno, de muchas cosas lindas que vienen en mi vida, y darme cuenta de que cuando decidimos ser personas reales, ser mujeres reales, ser seres humanos con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestros momentos buenos, nuestros momentos difíciles, y sobre todo que si lo hacemos y lo compartimos de una manera bonita y de una manera con sentimiento, podemos llegar a muchos corazones. Y es que esa es la vida real. La vida real es esa, ¿no? La vida real es esta que me pasó a mí, y esto que yo pude comunicar a través de mis redes para llevar un mensaje al final de agradecimiento, primero por todo el cariño que me ha dado la gente, y segundo también un mensaje de resiliencia, un mensaje de optimismo, un mensaje de que a pesar de las dificultades todo lo podemos lograr y todo lo podemos seguir construyendo, y que los sueños no se acaban cuando se presenta una dificultad que te cambia la vida, sino que simplemente uno tiene que adaptarse a esa nueva forma y estilo de vida para echar para adelante. Entonces, creo que la tecnología ha sido una herramienta perfecta para ti en este nuevo estilo de vida, porque tú todo lo haces a través de la tecnología. Yo cada vez que te veo digo, yo te digo algo, yo soy una de las que muchísimas veces ve todo lo que haces, todo lo que dices, porque yo creo que eso es realmente lo que responsablemente un ser humano que quiere generar positivismo tiene que hacer. Y quiero que sepas que nosotros tenemos 6.000 mujeres, Daniela, que hoy han hecho parte de todo ese emprendimiento digital y que además han estudiado todo el tema de transferencias de conocimientos, han hecho sesiones de inteligencia de computación en la nube, de design thinking, en fin, queremos seguir haciendo alianzas para las mujeres de este país, y como te digo, tú eres una de ellas definitivamente, y quiero como para cerrar, porque me toca coger un vuelo, tú sabes que nosotros también vivimos de un lado para el otro, pero para cerrar sí, quiero que nos dejes el gran mensaje a las mujeres digitales de este país. Bueno, a las mujeres digitales, que hay que aprovechar esta herramienta, que hay que aprovechar esta oportunidad, que hay que aprovechar estas oportunidades que nos da nuestra ministra de poder aprender, de poder formarnos en estos aspectos, porque yo sé que muchos tal vez no han tenido la oportunidad de un colegio o de una universidad que les enseñara a manejar con facilidad, pero todo se aprende en esta vida, todo es simplemente sacarle unas horas para hacerlo, y luego nos daremos cuenta que, como lo decías tú, Karen, al final del asunto, uno a través de esto puede maximizar el proyecto, el sueño y todo lo que uno quiera, o sea, los objetivos se vuelven más reales. Imagínate, por ejemplo, ahora mismo estoy en la Feria Buró, aquí en Bogotá, donde ahora mismo, así, ayer entraron 3.000 personas, hoy 4.000, con todo el tema de los aforos y todo esto, pero ha sido al mismo tiempo las redes sociales lo que multiplican el negocio, porque si nos quedamos ahora mismo con estas situaciones de que no podemos tener ferias normales o lo que sea, mi negocio no fuera el mismo si no fuera por mis tecnologías y por mis Instagrams y por la web. Entonces, realmente es una súper oportunidad, así que aprovechenlo, tengan disposición, ganas para poder tener estos negocios y salir adelante. Bueno, Daniela, entonces yo aprovecho para cerrar y decirles a todas las mujeres que nos están viendo, y luego tú también me ayudas a incentivarlas, a que estén muy pendientes de todas las convocatorias que vamos a tener el próximo año para las mujeres TIC. Hoy tenemos ya 20.000 tiendas donde ellas se pueden inscribir. Todas las mujeres que tengan emprendimiento completamente gratuito pueden tener su tienda virtual. No les cuesta un peso. Es más, te invitamos a ti a que hagas parte de este proyecto y también puedas tener tu tienda virtual, porque también conozco
conozco tu almacén y he visto todo lo que vendes, los vestidos largos de fiesta, y creo que eso hace que uno se incentive también a decir que sin salir de su casa, a uno hoy puede estar unido con el comercio electrónico. Sin Total. Salir de nuestras casas podemos estudiar, sin salir de nuestras casas podemos trabajar. Yo creo que ese ha sido el éxito de la conectividad y la tecnología. Así que no se olviden, a partir del 2021 vendrán más proyectos de apropiación, vendrán más proyectos de emprendedoras TIC, vendrán más tiendas virtuales, porque queremos más mujeres empoderadas de esta tecnología, de esta virtualidad, y cuenten con este ministerio al servicio de ustedes, las mujeres. Así que, Daniela, un mensaje de esos tuyos, motivador, entusiasmando a todas estas mujeres a que utilicen gratuitamente todos los servicios que hoy presta el Ministerio de las Tecnologías para nosotras, las mujeres. No, pero qué dicha, Dios mío, ese liderazgo está buenísimo, aprovechen esta super oportunidad, incluso voy a ver cómo me puedo sumar también, porque entre más herramienta y más posibilidades uno tenga, mejor. Así que sería un súper placer y bueno, vamos para adelante a sacar esas ideas, esos emprendimientos, a echarlos hacia adelante y a seguir trabajando, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados y somos mujeres que somos súper pudientes y con ganas. Te mando un fuerte abrazo, Karencita. Me encanta poder tener esta oportunidad de saludarte, hablar contigo, eres una dura. ¡Mua! Te mando un besito. Chao. Y a todas también. Chao, Dani, tú también. Chao, un abrazo. Vale, bye, bye. Chao. Somos mujeres emprendedoras, líderes, mujeres comprometidas y valientes, mujeres solidarias, empoderadas y con un gran futuro gracias a la apropiación y al uso de las TIC. El cierre de la brecha digital en las mujeres es para el Ministerio de las TIC uno de sus objetivos más importantes. Por eso, gracias a programas como Por TIC Mujer y Chicas de STEAM, dirigidos específicamente a nosotras, hoy somos más de 12.000 mujeres apropiadas de las TIC con estos talleres y mentorías virtuales durante el 2020. Pero también con ciudadanía digital, teletrabajo, en TIC Confío, apps.co, los Centros de Transformación Digital Empresarial o el Plan de Digitalización de MIPYME, entre otros. Inspirando a mujeres jóvenes y mayores en cualquier región del país, brindando acceso y capacitación para la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus vidas. Abriendo espacios para la participación social y económica de la mujer en los entornos digitales, e impulsando sus emprendimientos y proyectos de vida a través de las TIC. Seguiremos avanzando en el 2021 para asegurar la participación equitativa de las mujeres en la construcción de un mejor país.